Muchachas, ahorita ando haciendo un pedido. Me encargaron este pastelito como para 8 personas más o menos. Quiero que me quede un poquito alto en forma de corazón, así que hice un pastel extra por si no me alcanza. Nada más lo recorto igual en molde de corazón y se queda más altito, pero vamos a ver, parece que me va a quedar muy bien. Ya le calculé, ya le eché vistazo, parece que sí. Y pues aquí lo vamos a nivelar, solamente lo nivelamos con el cuchillito. Y miren, ahí quedó la chulada de pan. Ya voy a tener la receta lista, ya la tengo grabada, pero no la he subido al canal de recetas. Es para subirles la receta de este pan casero. Y pues ahí se la voy a estar dejando, pero más adelante, porque no he podido meterme a grabarles receta últimamente. Pero cuando pueda, ahí va a estar disponible. Más adelante, ahí estará, claro que sí. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente por aquí. Hoy tenemos una decoración que para mí es primera vez que voy a estar decorando un pastel en forma de corazón, así que se los comparto por aquí. Molde de 7 pulgaditas, 7 pulgadas. Entonces vamos a empezar la decoración. Bienvenidos todos por aquí. Voy a estar usando relleno de queso crema, mi base de 8 pulgadas, no crees, 9 pulgadas esta. El pastel, el pan es mojadito también. Aquí tengo el caramelo o la lechita. No, este no es tres leches. Este es líquido especial. Ya todo está en la receta, ya las tenemos. Así que yo emocionada por aquí que vamos a decorar este pastelito en forma de corazón por primera vez. Un color bien bonito que ya lo van a estar mirando. Y comencemos. Así lo que voy a hacer es que estoy batiendo la crema chantilly en color rosita, pero la quiero rosita palo. Como pueden ver, aquí está rosita, como rosita bebé, que es este que tengo por aquí. Entonces ahora le voy a hacer para que se haga un poquito más como mestizo, como palo, ¿verdad? Voy a estar colocando una gotita o dos, depende ya de esta mira. Ahí está el nombre. Lo voy a estar colocando de esta, miren, ahí está el nombre. Ahí está. Y le voy a estar colocando una o dos gotitas, ya depende. Voy a empezar con una. Y ya que se vaya mezclando, vamos a mirar cómo la vamos a ir queriendo. Poco a poquito. Y aquí vamos a comenzar a desmoldar el pastelito en la forma de corazón. Lo despegamos un poquito porque está un poquito pegadito. Y después lo vamos a mojar con el líquido. Ya depende que no quede muy seco, que quede húmedo para que esté bien sabroso y rico. Y pues ahora sí vamos a colocar el relleno que me lo pidieron. Un poquito de relleno nada más. Y aquí voy a rellenar con queso crema, que está bien sabroso y delicioso. Espesito también, así bien cremosito. Así que vamos a colocarlo aquí enfrente, en medio. Y acá tengo la otra base que vamos a poner por encima. Así que ahorita se los muestro ya cuando empecemos la decoración. Y ahora sí vamos a poner el relleno que les decía que me pidieron, que tuviera muy poquito relleno, que el pan estuviera un poquito alto, pero no mucho relleno. Así que el cliente manda y el cliente lo que pida, pero aquí le voy a estar haciendo un huequito para que quepa un poquito más de relleno, que no se mire solamente abajo, sino que tenga como un hoyito, así, miren, así, una basecita, y le colocamos nuestro relleno, pues ya, aquí, ¿verdad? Es un pastel chiquito, así que quedará bien sabroso. Que lo que cuenta es el relleno, que está bien sabroso. Y esta crema está bien espesita, pero es lo mejor de todo, que bien sabrosa. Así que voy a tratar de llenarlo muy muy bien. Voy a ver si coloco dos o tres capas, depende, voy a ver cómo me gusta, si me gusta más alto o así más normalito. Pero ahí nos quedó nuestro relleno bien sabrosito. Y aquí, ya que lo tenemos liso a nuestro gusto, a nuestro estilo. Ya saben que yo soy principiante, así que yo aquí también estoy aprendiendo de todo esto. Ya para mi siguiente vez ya sabré qué quitar o qué poner en este pastelito, o si es algún parecido también. Aquí voy a estar utilizando la Duya B12, la grandota. Creo que todavía hay otra más grande, pero esta me encantó para este tamaño ideal de este pastelito. Está quedando bien bonito, la verdad que me encantó el color, el diseño, y pues así, así como lo pidió el cliente, así merito está. Hay que complacerlo, y la verdad que no le puede pedir nada a la foto que me mandó, porque la verdad que está bien parecido. Y aquí está el resultado, ya como pueden ver, sencillito, no me digan que no, así que anímense también ustedes a decorar. Crema chantilly en color rosita, pastel corazón, para mujer, para dama, y ya depende el gusto de cada quien. Pon tus ideas, quita, pone, decora a tu estilo, pone el toque tuyo,
y te quedará súper más bonito. Ya verán que sí. Y así fue como nos quedó. Aquí se los muestro ya en cámara. Se mira como que está grande, pero la verdad que es un pastel muy curioso, muy chiquito, muy bonito y al terminado. La verdad que me encantó. Bueno, nos vemos, chicas. Nos vemos en un siguiente videito. Gracias por pasar a mirarnos. Saluditos.